hablar del partido de Sudáfrica, que ganó muy bien el día de hoy, que jugó con 4-9 en cancha de titular. No, perdón, con 3-9. Dos en cancha y 2 en el banco. Y 2 en el banco. Algo que solamente... Inédito. Pero viene metiendo cosas inéditas Sudáfrica. Sí. Habíamos hablado la semana pasada del 7-1, ¿no? Del 7 forwards en el banco. La y un bomb back. Squad. La bomb squad. Y también de, bueno, el show de luces y los conos. Todas las locuras de Razi Erasmus y su equipo. Ya son campeones. Bueno, yo quiero hablar de ese tema. Ya son campeones. Quiero hablar de ese tema, voy a decir algo polémico, así como el querido Rulo La Sala ha hecho polémica este fin de semana, el gordo Felipe lo va a hacer también. Yo lo que quiero decir respecto a Sudáfrica es, si se tuviese el mismo criterio con el que se critica muchas veces las decisiones de Miguelito Cheika en los Pumas, en cuanto a la inventiva, no sería lo mismo, porque la realidad es que muchas veces nosotros incluso criticamos mucho, no, pero inventaron que Carreras era fullback, era wing y ahora está jugando de 10, no, porque Juan Martín González era 6 y ahora lo ponen de 8, pero esta gente, los sudafricanos, también inventan. Pasa que, claro, diría Marco Nigro, como ganan, no le pueden decir nada. Es que sí, algo parecido a lo que habíamos marcado en los All Blacks, ¿o no? Exactamente. Entonces, a mí me da un poco de bronca esa doble vara, porque la realidad, y esto lo voy a decir y me hago cargo, Faf de Klerk es buenísimo. Sí. Debe ser, si no es el mejor 9 del mundo, por una cuestión de que está Dupont, será el segundo, y si no querés, es el tercero. Bueno, es muy bueno en su posición, pero no es apertura. Y yo lo veo jugar. Y no me parece una apertura bueno como Marco Nigro, ¿no? Me parece un tipo que cumple, que puede jugar. A Rumania, digamos, le va a hacer diferencia porque es Faf de Klerk y porque está todo bien. Pero no es apertura. Y de hecho, fíjate lo interesante, donde nos llenamos la boca diciendo, oh, porque Sudáfrica. Pero en el fondo, digamos, ahora se lesiona a Marx, que es hooker, y lo traen a Pollard, que es apertura. Entonces digo, digamos, este tiki-tiki, que es divertido y que va a durar un ratito, se termina en tanto y en cuanto se empiece a jugar partidos de verdad. Digamos, porque ahora Sudáfrica tiene que encarar la parte final de su grupo, que se liquida con Irlanda, sí, donde básicamente se juega a ver quién es el mejor equipo del mundo en fase de grupos. Eso es lo que yo pienso. Entonces, digo, siento que se le tiene mucha paciencia a las decisiones de Sudáfrica, también porque no nos afectan, son los mejores del mundo, como dijiste vos. No es contra vos, Agustín, no, vos ya sabés, clarísimo. Lo hablamos está antes aparte. Claro. Pero siento que se les da, les permite una de más. Hoy el 6, que vos me vas a decir el nombre. Marco Van Staden. Marco Aurelio Antonio Pablo Van Staden. Van Staden lo pusieron a tirar el line. Imagínense si... A ver, hace lo mismo en lo la Argentina, hace. Como la gente lo criticaría. No es que lo pusieron a tirar el line, es un tirador de line. Está bien, pero es conceptual. Sí. Primero siento que se está sobrando al rival, y si hay algo que nos demostró el partido de Francia contra Uruguay, es que no hay que sobrar los partidos por más insignificantes que parezcan, no que sean, que parezcan. Y luego, se están haciendo pruebas que en otro contexto todos estaríamos a las puteadas. Bueno, yo creo que el contexto es importante. Okay. Bien, por puede un lado, ser. Por un lado, sí, porque el contexto total. También te permite hacer las pruebas. Exactamente. Que una cosa las es hacer... pruebas están bien si tenés el contexto que te lo respalda. Que el contexto que es fase jugar de un contra mundial Rumano, contra tener, dos equipos que no importa tener, nada. Justamente, ¿cuándo podés probar? Cuando te lo permite el contexto. Eso es creo lo que se le critica es que más a Cheika. Tengo una pregunta. ¿Qué tenés que probar en un mundial? Si se supone que vos vas con todo lo probado, vos vas a ganar el mundial, no a probar. Probá cuando termina el mundial. No sabemos si estaba probando. Bueno, una cosa. No, ustedes están dando a entender que está probando. Yo no dije que está probando, yo dije que está inventando, no probando. No, bueno, inventar y probar pueden ser dos palabras que pueden estar, pueden ser así. Okay. O capaz que está dándole descanso a los winners que le tiene que dar descanso también, qué sé yo. Bueno, capaz está bien. Williams jugó wing porque necesita guardar a. No sé. Entonces yo pregunto, ¿vos no llevas dos pares de wing? Bueno, porque capaz que necesita y cree que la prioridad es llevar 4 medios crowns, porque es algo vital que no todos pueden jugar de medios crowns. Si es que tiene un problema como el que tuvo con Marx, digamos, Malcolm, ¿no? Sí. Qué buena la aclaración. Qué buena aclaración. No será el filósofo que habla de comunismo. Claro, no será. ¿Qué más tenés para decir? No, para mí Sudáfrica es de hacer estas pruebas o estos... Inventos. Mente Román, invente. Yo por esto creo que son el Brasil del rugby. Acá tenés la respuesta. Bueno, hacen lo que quieran. Sí, ponele. Se me ocurre. No me sorprendería que en los próximos partidos jueguen con 8 backs y 7 forwards.
por ejemplo, un centro así potente, no, que fue octavo. Es ¿entendés? Una falta de respeto. Y ojalá que pero, si hacen eso, porque... posta, pierdan en cuartos. Boludo, me da bronca. No te, o sea, acordate, no me da bronca, acordate cuando pero... pase. Bueno, no, es que puede pasar. Estoy bueno, seguro que puede pasar. Porque es más, si lo decís vos y lo traes acá, confío no, no, completamente 100%. Pero la realidad mío. Es que no me... O sea, el mundo del rugby le tiene tanto permiso porque ganan, como dijiste vos una vez con los All Blacks. Sí. Y la realidad es que el día que dejen de ganar... Viste, en Sudáfrica lo critican a Manny Leeuwook. Sí, porque patea mal a los palos. Lo critican un montón a Manny Leeuwook. Sí, sí. Entonces, Leeuwook no deja de ser un invento. ¿Entendés? Que dentro de los inventos que se le pueden criticar, el tema es que un día esa patada de Manny Leeuwook, dos puntos, invento, no entra y ahí nos enojamos todos. Invento es... No es naturalmente... La patada de Manny Leeuwook, estás hablando a la que no mira. Todo. Él como jugador. No les inspira la confianza de un 10 tradicional tipo Pollard. Gordo, ¿por qué sos tan conserva? ¿Cómo conserva? ¿No te parece que está bueno que haya tanto chiche? No, es que no entendés. No, el concepto que él quiere decir, y yo te lo voy a resumir, es ¿por qué criticamos, a grandes rasgos, ya especificó, pero por qué criticamos nuestros inventos cuando ellos hacen inventos? Es una doble vara, nada más que la otra dice, tiene éxito. Porque gana, y sí, eso es la definición. Ahí no, se termina está todo. Está bien, pero ¿sabes qué? El Mundial no terminó. O sea, esto es fase de grupos y jugaste contra Rumania. O sea, estoy de acuerdo. Por eso, ahora, quiero ver si van a inventar en cuartos de final, porque no lo van a hacer. Es mentira, de hecho lo llamaron a Pollard, que está jugando en Leicester, que es apertura de verdad, entonces bajan, ¿no? Es apertura. No como Faf de Klerk, que no es apertura. Fue siempre apertura. Fue siempre apertura, okay. Campeón del mundo. Entonces, lo bajan a Marx, que es hooker, porque tuvo una lesión en un entrenamiento. Malcolm, decís vos. Sí, Malcolm Marx. No Marx el izquierda. Carlos. No Carlitos. Entonces, lo traen a André Pollard. ¿Para qué? Porque no tienen otro suplente de apertura, ¿entendés? Lo están poniendo a De Klerk, se dan cuenta que no va a funcionar en etapa de definición y por eso eligen una apertura. Entonces, digo, todos nos obnubilamos con los inventos de Erasmus y Naníver. Y en Naníver. Y la realidad es que es todo mentira. Pues no ponen un medio escalón de hooker. Igual, habla por vos. No, yo no es lo mismo. No, obvio que no es lo mismo, pero es lo mismo. ¿Entendés? Porque ponen al 6 a tirar, sí, ahora van a poner un centro a jugar. ¿Entendés? Bueno, pero esas cosas a mí no probar. Me gusta. O sea, a mí no me gusta. Me parece sobrar al rival en parte. No, o sea, bueno. Vos vas por ese lado. Por todos los lados que acabo de para decir. Para mí esa experimentación termina generando algo rico para... Hay que ver, si salen campeones del mundo, es riquísimo, son los mejores, no podemos decir nada. Ahora, pierden en cuartos. Son unos pelotudos. Y sí, agárrense. Hay que matarlo al DT, pero así funciona siempre. Bueno. No me parece mal. No sobremos los partidos, muchachos, es así. No hay que sobrar los partidos. Yo no sé si es sobrar. Para mí es Marco Van Staden. Marco Negro Van Staden. Tira el line, porque... De repente, Razi Erasmus o Nienaber. Siento que me están boludeando. Vos, rumano, Felipe, el número 13 se llama Felipe Mitroglou. Gordas. Felipe Gordas. Sentís que te están boludeando, pero en el fondo, capaz que Nienaber está probando. Che, tengo un problema. Tengo avanzada en el banco suplentes. Se me lesionaron los dos hookers en el cuarto de final y alguno tiene que tirar el line. Y en ese momento probaste a Van Staden. Lleva ¿en qué momento puedes haber probado a Van Staden? Lleva tres hookers. Pero en un partido... Llevaron tres hookers. El tema es, en un partido de 23 jugadores, se hicieron los dos hookers en el partido. ¿Te puede pasar? Te puede pasar. Y le pasó a los All Blacks en... Sí, en el Mundial 2011 con la apertura. Con la apertura. Okay. Entonces, siempre tenés que tener un plan A, un B, y en un Mundial tenés que tener un plan C. Es así. No sé. Bueno, eso es lo que también se le criticó mucho a los Pumas. No tener un plan B. En su momento. Okay. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no funciona esta estrategia? La B. Y tenés que tener un C también. Eso es lo que yo creo. Y el porqué de esas pruebas. Bueno, ahora, por eso nos sorprendió, por ejemplo, que no esté Albornoz. Porque sería claro, nuestro plan C de apertura. Exactamente. Listo, ahí tenés razón. Ahí te doy la mano. El tema es que Albornoz es apertura. Sí. No lo estoy probando ahí. Es apertura. En Italia juega apertura, no hay dudas. Sí, exactamente. Bueno, ahí está el tema. Eso es lo que a mí no me gusta. Y te digo, esto... pasa porque están en racha. Cuando se les vaya la racha, porque así son las rachas, si no díganmelo a mí, cuando se le vaya la racha, va a ser una cagada. Cuando se le va la racha, se le llegan las rochas.
No, bueno. ¿Podemos dejarlo en silencio? Tipo, apagá la música, Charlie, directamente. Bueno, nada, yo quería decir esto porque si no siento que es todo piripipí. Y no me parece. Y poco purupupú. Y poco purupupú. Claro, creo que en el público argentino no genera controversia. Pero es medio controversial. Sí. Como... No, y todos en los comentarios con lo de los 4-9 que armaste muy bien, muy, muy gran publicación. Gracias. ¡Ah! ¡Hacen lo que quieren! ¡Juju! Camiones... ¡Cine! ¡Sí! ¡Qué cine! Si se caen en cuartos, yo me voy a reír en la cara de todos ustedes. No creo que se caen en cuartos yo para mí. Los 9. A los 9. Bueno, se lo robé a Lucía Huarque. Sí. Muy bueno.